Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los rincones más emblemáticos y las historias más fascinantes de nuestra ciudad. Hoy les llevamos en un viaje por la avenida Belisario Porras, una de las arterias más importantes de la ciudad de Panamá, cargada de historia, cultura y desarrollo. Los invito a quedarse hasta el final de este recorrido. Esta calle es nombrada así en honor a Belisario Porras, tres veces presidente de la República de Panamá. Esta avenida no es solo una vía de asfalto y concreto, es un testimonio vivo del crecimiento y la evolución de nuestra capital. Belisario Porras, líder durante los primeros años de la Panamá independiente, fue un visionario cuya administración se enfocó en el desarrollo urbano y la modernización del país. Su influencia fue tal, que su legado aún se percibe en las infraestructuras y políticas que definieron el siglo XX panameño. La avenida Belisario Porras ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Desde desfiles patrios hasta manifestaciones políticas, cada paso sobre su pavimento parece contar una historia diferente. Inaugurada en el siglo XX, fue diseñada para conectar puntos neurálgicos de la ciudad, facilitando así el flujo de personas y bienes a través de la creciente metrópoli. Hoy día, esta avenida sigue siendo crucial para el tráfico diario de la ciudad. A lo largo de su recorrido, podemos encontrar desde pequeños comercios familiares hasta grandes centros comerciales, reflejando el espíritu emprendedor de los panameños. La avenida Belisario Porras también es un centro de cultura. Aquí se celebran festivales, eventos culturales y actividades comunitarias que fortalecen los lazos entre los residentes de la ciudad y mantienen viva nuestra rica herencia cultural. Por lo regular, estas actividades se realizan en el Parque Omar, lugar que podrán observar más adelante. Asimismo, esta avenida ha sido parte fundamental en la planificación urbana de Panamá. Con proyectos de revitalización y modernización, se busca preservar su importancia histórica, mientras se adapta a las necesidades de una ciudad moderna y dinámica. Esta avenida está flanqueada por una amplia variedad de grandes comercios y, principalmente, por edificios residenciales que albergan a una diversa población de todos los estratos sociales, incluyendo a muchos extranjeros residentes en el país. Destaca como uno de los sectores preferidos para vivir, gracias a su tranquilidad y seguridad. Además, en sus proximidades se encuentra el Parque Omar, el más grande de la ciudad, añadiendo un valioso espacio verde y recreativo a la zona. Aquí vamos pasando por el Parque Omar, nombrado así en honor a Omar Torrijos, líder militar y político cuyo legado incluye la negociación de los tratados que devolvieron el canal a Panamá. El Parque Omar ha sido un símbolo de paz y reunión para los panameños. Bajo la sombra de árboles gigantes y a lo largo de sus sinuosos caminos, cada rincón de este parque cuenta una historia de comunidad y crecimiento. Hoy, el Parque Omar es más que un espacio para ejercitarse o relajarse. Con una superficie de más de 55 hectáreas, alberga canchas deportivas, un centro cultural, una biblioteca pública y hasta un anfiteatro donde se realizan conciertos y eventos culturales. Es un verdadero pulmón verde en la ciudad, que ofrece un respiro del ritmo acelerado de la vida urbana y un punto de encuentro para familias, amigos y deportistas. El Parque Omar no es solo testigo de la cotidianidad panameña, sino también escenario de eventos importantes como festivales de música, ferias de arte y programas educativos que enriquecen la vida cultural de la ciudad. Aquí, niños y adultos encuentran un espacio seguro y estimulante para aprender, jugar y crecer. Además, este parque es un refugio para la biodiversidad.
Aquí se pueden observar diversas especies de aves, árboles tropicales y una gran variedad de plantas que hacen del Parque Omar un verdadero santuario natural en medio de la ciudad. El Parque Omar sigue evolucionando, reflejando las dinámicas de una ciudad que mira hacia el futuro sin olvidar su pasado. Les invitamos a visitar este magnífico espacio, a respirar su aire fresco, participar en sus actividades y experimentar de primera mano por qué es considerado el corazón verde de la ciudad de Panamá. Les invito a acomodarse y continuar disfrutando de nuestro recorrido, que está por concluir. La importancia de la vía Porras radica en su intersección estratégica con la calle 50 y la vía España, convirtiéndola en una de las arterias viales más cruciales de la ciudad de Panamá. Además de ser un vibrante núcleo de actividad comercial y residencial, este sector merece ser visitado para apreciar y explorar sus calles. La avenida Belisario Porras es más que un simple camino en el mapa de Panamá, es un símbolo del progreso continuo y un homenaje a uno de sus más ilustres líderes. Al recorrerla, no solo transitamos por una vía, sino que navegamos a través de la historia y el futuro de nuestra nación. Gracias por acompañarnos en este viaje por la avenida Belisario Porras. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias y descubrimientos sobre Panamá y el mundo. Hasta la próxima.